Hola, hola, apreciados amigos, hermanos. La verdad que estamos muy contentos en este nuevo podcast, episodio de Disrupción Espiritual. Bueno, cada uno de los episodios que pueden ver en nuestro canal de YouTube, para los que están en Facebook, nuestro canal de YouTube Disrupción Espiritual, suscríbase. Estamos súper contentos y damos gracias al Eterno por cada uno de los programas. Quiero decirles lo siguiente, la temática del programa. Extendemos diferentes invitaciones a diferentes ponentes de diferentes perspectivas de fe. Y la idea es que usted, como siempre lo digo, pueda discernir, porque usted tiene el Espíritu Santo dentro de su vida, el Ruach HaKodesh, y pueda absorber, retener la importancia de este maravilloso. Así que estamos muy contentos. Y hoy tenemos un invitado maravilloso, un gran amigo, de hace aproximadamente casi 10 años. Mi gran amigo, el pastor Anderson Bolívar, de la congregación Camino, Verdad y Vida, Yeshua. ¿Cómo estás, Anderson? Oye, mi hermano querido y amigo Dani, de verdad que estoy complacido y para mí es un gran honor poder compartir contigo esta pantalla. Estoy muy complacido contigo por invitarme a este tu canal de Disrupción Espiritual, donde se puede extender el mensaje de la palabra del Eterno con esa fluidez, con esa importancia de la enseñanza sana para poder transmitir ese mensaje a todo el pueblo que tanto estamos todos los días necesitando, porque vale la redundancia, porque tenemos esa gran necesidad de mantenernos en la verdad, ¿no? Cada día poder aprender más de la Torá, de la verdad. Entonces, eso de verdad que me llena de alegría poder ahora compartir este espacio contigo. Antes en Flama Eterna, cuando cantábamos juntos, ahora en esta situación tan especial como lo es la enseñanza de la palabra. Te agradezco tanto. No, y qué alegría ver a este pastor en esa maravillosa asignación que Dios te ha dado. Así que, Anderson, un gran abrazo para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia y a toda la comunidad de Ecuador. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Anderson es especialista también raíces hebreas, así que la perspectiva que nos va a poder brindar va a ser maravillosa, porque tiene un conocimiento de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia y evidentemente de toda la Biblia en contexto, así que vamos a tener un conocimiento maravilloso el día de hoy. Anderson, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el diezmo? Bien, es un tema realmente que se ha colocado dentro de un espacio polémico, ¿no? Durante tantos años en lo que es la enseñanza de la teología, en lo que es la enseñanza de ahora de la Torá, entonces en este movimiento de retornar a nuestras raíces, realmente es súper importante poder entender, y créeme que hice ese estudio lo más engranado posible para este tiempo que vamos a compartir junto a este maravilloso pueblo que se va a enterar o va a ampliar un poco más sobre este tema, ¿no? Que dentro de las iglesias se ha puesto bastante controversial y por muchos años nosotros que compartimos en tantas iglesias, pues nos dimos cuenta de ciertas tergiversaciones en cuanto a la manipulación de sacar de contexto los versículos bíblicos que vamos a mencionar a continuación. Ciertamente, este momento es con el propósito de que también aquellos pastores que nos vean, aquellos líderes de iglesia, pues se le pueda quitar un poco esa venda o puedan, vamos al punto de arrepentirnos, ¿no? Vamos a tratar de ser, digamos, jocosos con esta situación, de arrepentirnos, digamos, de practicar solo por repetir como otro lo hace o como me enseñó el pastor hacerlo así, ¿no? Sino realmente dejarnos dirigir por lo que está escrito en la palabra, ¿no? Como siempre decimos, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto y formamos doctrina de allí. Entonces, este tema es importante, entrar con este versículo que está en Primera de Timoteo. Vamos a hablar con este verso que es súper importante para mí, de verdad que me ha enseñado muchísimo en cuanto ahora a este nuevo paso, digamos, este nuevo llamado que me ha dado el Eterno, pues, de servir en su obra en el área pastoral. Y me trae a colación el mantenerme, digamos, velando para no caer en este mismo patrón, ¿no? Que la religiosidad, lamentablemente, pues en su momento influye muchísimo e influyó muchísimo. Y entonces,
cuando estoy orando al Eterno, dame el mensaje para poder enseñar sobre el diezmo en lo actual, porque la gente nos critica, ¿sabes? Cuando te dicen, pastor, ah, ya se va a enriquecer, ya va a sacar plata a costilla de los demás, ya va a comprar un carro, ya va a comprar una casa, ya va a hacer eso a costilla mía. Entonces, no, que los pastores son unos ladrones. Entonces, créeme que ahora que estoy dentro del gremio, llamámoslo así, ya empiezan los ataques, empieza la cosa como que, epa, no sabía que esto se sentía de esta manera hasta que ahora estoy acá. Y lo primero que la gente me pregunta, ¿y cómo haces con el diezmo? ¿Tú cobras diezmo y ofrenda en tu congregación? ¿Tú haces esto? Entonces, son preguntas que te crean una polémica, pero cuando tú dices, ya va, vámonos a la palabra, a ver qué es lo que nos dice el Eterno. Porque recordemos el principio de la ley del diezmo, no fue dado por el hombre, sino fue dado por Adonai, para el pueblo. Entonces es un gobierno, digámoslo, teocrático, con el propósito de hacer justicia. Entonces cuando tú entiendes esto, tú dices, ok, entonces yo no debo manipularlo a mi manera o sacarlo de contexto, sino regirme por cómo lo hizo el Eterno, porque ese es basado a su gobierno. Yo soy gerente, soy graduado en gerencia en Venezuela, y una de las cosas que me gustó mucho de entrar en este tema del diezmo fue eso, contabilizar y empezar a cómo debo manejar mis finanzas en el reino. Y ahora que tengo una responsabilidad pastoral, ¿cómo debo yo regirme por este gobierno ahora de Adonai? ¿Y cómo debo ahora enseñarlo? ¿Cómo debo decirle a la congregación, amados, vamos a dar, vamos a hacer, pero a través de qué? Entonces fíjense este versículo en 1 Timoteo 6, del capítulo, del versículo 9 al versículo 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todo lo mal, de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, bien enfático es Pablo acá a Timoteo, porque le dice muchos se extraviaron de la fe, y es lo que vemos en la actualidad, cómo se malinterpreta esto. Y quiero decirte que el diezmo, como tal en concepto, en las raíces hebreas dice que su terminología es maser, que significa décima parte, y se trata de un impuesto que se saca del 10% del producto agrario, que va destinado al necesitado, el sustento a los levitas, sacerdotes, y para las fiestas de Adonai. Realmente ese es el diezmo, ¿ok? El diezmo, y tenemos sustentación en la Biblia por diferentes versículos. Créeme que dije, voy a tratar de resumir, porque esto pudiera extenderse a una segunda parte, tercera parte, cuarta parte, para poder hablarlo, Dani, porque sí es extenso hablar del tema del diezmo, porque siempre la gente va a querer buscar, no, pero es que aquí dice esto, no, pero que acá busca aquello. Entonces, vamos, traté de buscar todos los versículos que me llevaran a esta primera parte, y si hay una oportunidad más de seguirnos extendiendo para hablar del diezmo, una segunda parte, tercera, con todo gusto, porque sí es largo, es un tema largo que tiene mucha controversia. Entonces, realmente ese es el diezmo. El diezmo es la décima parte de un impuesto agrario, un producto agrario, ¿okay? Que va destinado al necesitado. Es decir, en ninguna parte de la Biblia nos establece de que el diezmo es a base de dinero. Y tenemos muchos versos. En este caso, fíjate, te voy a llevar a Levíticos. Te lo voy a dejar acá para que lo podamos todos entender y lo que quede grabado, pues la gente pueda retroceder y verlo en Levíticos 27. Vámonos a este Levítico 27 y te lo voy a decir. Y de todo lo que destinares, desde el diezmo de tu vaca, de la oveja, de los animales, de todo será consagrado para Yahweh, del grano de la tierra. ¿Okay? Entonces eso es importante entender, que en ninguna parte de la Biblia nos dice que el diezmo es específicamente dinero, a menos que la persona quisiera rescatar, digamos, la parte del diezmo y lo vendiera. ¿Okay? Eso es otra parte, y vamos a irlo hablando más adelante para que se entienda, porque suele pasar que ese versículo se malinterpreta, porque mira, no, pero también habla de que se podía dar en dinero, que vamos a ver a qué lleva eso. Ok, perfecto. Anderson, siguiente pregunta. ¿El diezmo está vigente en la actualidad? Bueno, fíjate que esa pregunta es tremenda, porque existen muchas corrientes, digamos, muchas teorías por allí donde, bueno, pero es que si la ley de Yahweh está vigente aún dentro de la raíz hebrea. Dice, si la ley de Yahweh está vigente, entonces eso está vigente. Sí, pero no podemos tampoco estigmatizarnos en ese, en esa forma de pensarlo. ¿Por qué? Porque si vamos a decir que como la ley de Yahweh está vigente en lo actual, entonces el diezmo también lo vamos a meter como algo vigente desde esa perspectiva, entonces tendríamos que empezar a hacer sacrificios y matar ovejas, borregos, palominos, hacer sacrificios que
No está el templo para hacerlo. Y es ahí donde está la controversia. La ley de Yahweh está vigente. Eso es indiscutible. ¿Me entiendes? Y la estamos viendo actualmente como estamos retornando a ese Oseas que nos dice que en el segundo día el pueblo de Israel sería restaurado. Y entonces estamos volviendo a ese momento. Y Yahweh está quitando esas vendas del pueblo para que podamos entender realmente el llamado a volver a esa senda antigua y ese primer amor que es en Yeshua. Ese caminar en nuestras raíces, retornar a nuestras raíces, pero obviamente todo lo llevamos a Yeshua porque ya hizo el sacrificio, ya no tenemos que hacer más sacrificio. Entonces, yo no puedo decir que el diezmo está vigente si no hay templo. ¿Ok? El templo ahora, acuérdense que el diezmo en el Antiguo Testamento nos refiere que el diezmo existen tres tipos de diezmo: está el diezmo levítico, ¿ok? Que es el diezmo para la fiesta también de Adonai, y el diezmo para el pobre. Tenemos los versículos acá como el diezmo para Levítico, tenemos para el sacerdocio levítico número 18, 21 y 24, tenemos esos versículos que nos respaldan y Levítico 27, 30. Tenemos el diezmo para la fiesta que está en Deuteronomio 16, 16, 17, ¿okay? Y el para el pobre que está en Deuteronomio 14, 28 y 29 y Deuteronomio 26, versículo 12. Entonces, tenemos esos tres tipos de diezmo que nos establece la palabra y todo nos lleva a la sustentación del sacerdocio levítico. En lo actual, nuestro sacerdocio es Yeshua. Ya el templo ya no está hecho a manos de hombre, sino que somos nosotros ahora ese templo de él, ¿verdad? Entonces es importante poder entender de que ya no podemos traer eso que cosechamos durante un año, porque también lo dice la palabra, que es la cosecha de todo lo que hayas tenido por el año, y llevarlo al templo para el sustento de levita, porque no hay levita. Es un error entender de que el pastor, ahora que estoy en esta área, es levita porque no somos de la tribu de Leví. Entonces no debo autoasignarme, ¿no? Autonombrarme de que, bueno, yo soy levita, ahora tráiganme el diezmo. No, eso no lo puedo sacar de contexto. No podemos, entiéndase que la palabra en ninguna parte de la Biblia nos dice que el diezmo va destinado a pastores o a maestros. Si usted quiere apoyar la obra del Eterno a través de una ofrenda de amor, a través de la tzedaká, que es lo que se dice, o la terumá, que son donativos en hebreo, ya es otra cosa y lo vamos a ver más adelante. Pero actualmente lo afirmo, el diezmo no está vigente, no lo está porque no hay templo. No hay templo y ni hay levitas ni sacerdotes las 24 horas al servicio del Eterno para sustentarles, porque recordemos que la herencia de los levitas, como lo dice la palabra, no era de obtener tierras ni obtener nada. La herencia de ellos era Adonai. Entonces, por tal motivo, Adonai mandó por su justicia, por su sabiduría, a sustentar. Le decía al pueblo de Israel, mira, vamos a sustentar a los levitas. ¿Ok? Ok, bueno, fíjate que me llama muchísimo la atención, Anderson, porque tú eres estudioso de raíces hebreas, o sea, eres estudioso de la Torá y dices los nombres originarios en hebreo, por ejemplo, Jesús, tú le llamas Yeshua, la raíz hebrea de la palabra salvación, y son nombres en hebreo, o sea, que has estudiado, te has preparado en este punto. La iglesia cristiana, cuando estudia el Antiguo Testamento, ahora vamos a llamarlo el Antiguo Testamento para que lo puedan entender todos. Saca como con una pinza ciertos versículos que lo benefician, ¿no? Como por ejemplo Malaquías 3:10, traer el diezmo al alfolí, que ya tú nos dijiste que el alfolí ya no existe, segundo templo fue destruido, hay alimento en mi casa. Entonces, Alimento. exacto, sí, alimento. Extraen con una pinza versículos del Antiguo Testamento, pero no extraen otros compromisos importantes de la Torá, de los cuales tú sí eres practicante, ¿no? Eso sería harina de otro costal, otro tema que nos extenderíamos varias horas. Pero te hago una pregunta. Malaquías dice eso, ¿no? Probemos a Dios en esto para devolver el diezmo. Si no diezmas, Dios no te prospera. Ok, tenemos que partir de la raíz, tenemos que irnos más atrás de esos versículos. Vámonos a empezar, porque es que se toma, lamentablemente lo toman mucho, no quiero generalizar con esto, ¿no? Pero en general es lo que vemos en nuestros días y creo que tiene bastantes años esa corriente de tergiversar o usar el diezmo de una manera antibíblica, ¿no? Es el diezmo religioso, es lo que yo le llamo el diezmo religioso. Sí, aquí en nuestra congregación, Camino, Verdad y Vida en Yeshua, no se practica el dar el diezmo con esa obligación o vas a ser maldito ahora porque no estás dando el diezmo o esa persecución al hermano porque no está dando el diezmo. Suele pasar de que cuando tú no lo das, hasta la parte administrativa de la iglesia lleva la contabilidad y va anotando, mira,
esta hermana María José no está dando el diezmo, entonces vamos a llamarle la atención, o está en disciplina. O sea, hay un sinfín de protocolos religiosos que se aplique. Por eso es que la gente termina decepcionada aún de seguir en la fe, o termina confundida, porque es que lo primero que yo llego al templo, digamos así, a la iglesia, porque es que eso es otra cosa, esos pseudotemplos, esa gente de autodenominarse de que no, bueno, este es el templo de Dios, casa de oración y puerta del cielo, pero es que eso es imposible, porque son congregaciones, son con, mira, ni el mismo Pablo decía que son, ellos eran, estaban reunidos en el, digamos, en ese templo, que estaban, o sea, era una congregación, era esa iglesia primitiva, llamémoslo de esa manera, pero era la congregación, era una quejilá, en ningún momento el templo estaba, se puede llamar actualmente una iglesia un templo, y ahí es donde van a depositar el diezmo, el alfolí. O sea, tomarse esas atribuciones es bien delicado, es muy delicado, porque eso es robarle al Eterno. Entonces, fíjate, te voy a dar este ejemplo, ¿por qué? Porque existe en lo actual y desde hace mucho tiempo, existe el hecho de que ahora tú le dices al hermano, mira, ven y vamos a hay que pactar, hay que diezmar, saca una ofrenda especial para el líder, para el pastor o para tu familia, para el necesitado, aparte del diezmo, pacta siempre las primicias, o sea, un conjunto de versículos que usan y que tergiversan con tal de sacarle el dinero a las personas, y eso es robar. Eso es realmente robar, porque lo estás haciendo fuera de lo que es realmente el contexto adecuado. Por eso las finanzas no son sanas y no terminas viendo la provisión, esa bendición que te da el Eterno y esa paz que te da cuando tú estás dando de corazón. Te voy a llevar a cuando en Éxodo 25 la ofrenda para el tabernáculo, porque recordemos también que el principio del tiempo era voluntario. Eso de que el pastor te dice a ti a través de Malaquía de que estás maldito, de que porque no estás dando el diezmo te vas a entrar en maldición, le estás robando a Dios y estás haciendo esto. Mira, hay que tener cuidado, Dani, hay que tener cuidado a la hora de referirnos a los hermanos, sobre todo, ¿sabes qué? A aquellas personas que están necesitadas, que tienen la obligación en la iglesia de darle al pastor. Es una cosa increíble como está tergiversado el versículo, porque desde el principio la justicia de Yahweh, de Elohim, de Dios, era que el diezmo, es decir, ese alimento que tú cosechas, que tenía el pueblo de Israel, esa responsabilidad de cosecharle en un año, era dársela al necesitado. Es decir, la ofrenda, el diezmo, digamos en este caso, no era que el pobre tenía que darlo en obligación. El pobre era el objeto del diezmo. Él era el objeto principal del por qué Yahweh mandó a que se cosechara ese diezmo para sustentar. Eso era algo justo de su parte. Entonces mira lo que dice la ofrenda para el tabernáculo. Y me llama la atención este versículo para poderte dar esa respuesta. Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que se le diera su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Esto es para la construcción del templo. Piedra de ónice, piedra de engastes para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo del Mishkan y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, era una ofrenda voluntaria, primeramente, para la construcción del templo. ¿Qué hace ahora actualmente en los líderes y, digamos, muchos pastores? Repito, no quiero generalizar, muchos pastores que dicen, bueno, hermano, vamos a levantar una iglesia, ahora todos tienen que traer el dinero, tienen que... Y todavía, aparte de construir la iglesia, que yo no estoy diciendo que esto esté mal, pero veamos cómo se sigue extendiendo esto, que todavía la persona está, da para construir las paredes, el techo, vamos a construir todo, vamos a aportar para que se construya el templo, y todavía quedan dando cuotas para el sustento, no solamente de la iglesia, sino del pastor, cuando realmente hasta Moshe le dice al pueblo, ya, epa, hasta aquí, ya no voy a pedirles más ofrenda, ya no van a traer más dinero para acá, obviamente ya no se les va a pedir más, ya hasta aquí usted dio, ya no siga aportando más, ¿ok? No se le va, porque ya todo está listo. Actualmente, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a, y me quiero meter en esto, porque creo que una de las cosas que hemos entendido es no estar señalando a la gente, está diciendo tú eres el culpable, y yo no. Creo que todos debemos meternos en la Torah y vivir esa enseñanza y ese arrepentimiento genuino, ¿no? De no practicar esas cosas que no están correctas conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, nos metemos en esa donde, bueno, hermano, ahora vamos a comprar la luz, vamos a comprar las cámaras, vamos a comprar el púlpito, vamos a hacer esto entre todos,
a comprar y seguimos. Entonces sigue dando, el mes que viene ahora vas a dar las primicias, el mes que viene ahora das una ofrenda especial, el mes que viene... O sea, estamos tergiversando realmente la enseñanza. Repito, amado pueblo, no vas a caer en maldición porque no diste el diezmo. Lo que se está dando actualmente son ofrendas. Y lo tenemos claro, en ninguna parte de los evangelios vemos a Yeshua reclamando el diezmo de nadie. Lo vemos cuando llega Pablo a hablar sobre, o Rab Shaul, lo vemos hablando sobre las ofrendas. Nos damos cuenta de que él bien claro establece a través del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que conforme usted haya prosperado, usted va a dar. El mismo Pablo, mire, no vamos muy lejos, el mismo Pablo también al servicio de la obra era sustentado por las ofrendas que se daban. Sin embargo, él no las aceptaba porque él decía, yo no quiero ser una carga para ustedes, yo prefiero trabajar, y se colocaba a trabajar y todas esas cosas. O sea, él evitaba eso de estar cobrando de esa manera. Y bien claro lo dice en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los apartados, los cados, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. En ningún momento se está estableciendo un monto, eso de que ahora tengo que dar el 10%, el 20%, el 50%. Y ese corazón a veces sacando cuenta que se torna triste, porque muchas veces vamos a estar conscientes, hemos estado en la situación donde hemos tenido un hijo enfermo o hemos estado sin comida y no nos hemos movido en esa provisión fluida. Y no damos el diezmo, y empieza un estado de culpabilidad en tu ser donde, epa, no di el diezmo, ahora me siento mal, me están señalando en la iglesia, me están viendo de una manera incorrecta, el pastor no está pendiente de mi necesidad, pero sí está pendiente de cuánto voy a dar. Mira, amado, esto es un tema que a muchos les causa ofensa y a muchos les hace sentir mal, pero hay que hablar verdad, hay que hablar verdad. No está obligada la persona a dar el diezmo porque primero no está el templo, no vas a estar en maldición, vas a dar una ofrenda según haya prosperado. El dar, sí, pastores, por favor, ustedes que nos escuchan, enséñale a tu congregación a dar, pero no a dar con esa obligación de que si no da va a estar en maldición. No, enséñale a dar para que la obra de Yahweh se siga extendiendo, la obra de Elohim, de Dios, como lo llaman, se pueda seguir extendiendo, el mensaje pueda seguir llegando, pero no para cubrir tus necesidades. El diezmo no es para cubrir tus necesidades primarias, donde tú tienes que, bueno, voy a cobrar para, después que ya soy pastor, ahora empiezo a cobrar para el sustento de mi casa, para darle a mis hijos estudios internacionales, para que tengan un estudio no sé dónde, para comprarles zapatos, para apostillar a los demás. Y tienes una persona o tienes un pueblo con necesidad y eres incapaz de recoger entre todos, vamos a recoger todos y de lo que tenemos repartámoslo, porque si yo como queso parmesano, tú también tienes derecho a comer queso parmesano. Si yo como pizza, tú también tienes derecho a comer pizza. No puede ser que yo como pastor me voy a dar el lujo de tener un carro último modelo, una casa feliz, así porque es que el obrero es digno de su salario. Entonces, y la ovejita que estoy pastoreando también no tiene la misma necesidad y no tiene el mismo valor delante del Eterno para recibir un carro último modelo. Entonces, si yo lo voy a tener y ellos no, prefiero no tenerlo. Sencillo, entonces lo que voy a hacer es, vamos a repartirnos entre todos lo que hemos recibido para que haya sustento en la casa del Eterno. Ojo, repito que la casa del Eterno, cuando lo enfatiza la palabra, se refiere al templo en ese caso. Nosotros ahora que somos el templo del Eterno, somos ese templo de Elohim, nosotros debemos repartirnos entre todos esa ofrenda de amor de corazón. Yo no permito, Dani, te lo digo acá en esta congregación y lo saben todos los que puedan estarlo viendo, que son parte de esta congregación. No puede ser que yo estoy comiendo un pavo y este fin de semana voy a comer un pavo y yo llamo en el transcurso de la tarde, amado, ¿cómo está usted? ¿Está bien de comida? No, me falta esto, solamente tengo huevo. Y es un padre de familia, tiene un hijo, tiene una esposa y carece. Amado, espere un momentico, mande un número de cuenta. Vamos a mandarle de lo que se está recogiendo para que usted también se coma el mismo pavo que yo me voy a comer. Puede haber testigo. Entonces, creo que no fue la manera correcta de haber aprendido sobre el dar el diezmo en esa dirección. Creo que se nos tergiversó religiosamente y por eso se nos colocó una carga. Más que el dar con amor, como lo dice la palabra, que él ama al dador alegre, lo dábamos con ese recelo, lo dábamos con ese temor de que, ay, hoy no pude darle, cobré 100, entonces tenía que darle 10, pero tuve que pagar para el pasaje, no me alcanzó, entonces ahora voy a dar 9, y por esos 9 me voy a entrar en maldición. Imagínense el perder ese shalom, esa paz en tu vida, por no hacerlo conforme el pastor te enseñó y no conforme a la palabra. Repito, no vamos a estar en maldición si no das el diezmo.
pero da la ofrenda. La Biblia enseña, da la ofrenda. Y aquellas personas que tienen cómo sustentar, que tienen cómo dar su tiempo, durante todo el año, esa es su decisión. Pero no depende de mí como pastor de la congregación exigírtelo de esa manera, porque obviamente yo no tengo un templo, yo no estoy en el templo de Yahweh, literalmente hablando en lo físico, para que tú me traigas toda esa cosecha. No tengo levitas acá adentro para yo decirle, mira, vamos a sustentarlos a ellos. No. Pero si hay personas necesitadas, hay personas que estén extranjeros, como le enseña la palabra, entonces vamos a darle ofrendas, amado. Y la ofrenda no tiene precio, la ofrenda va a depender de tu corazón, de la disposición de tu corazón. ¿Me entiendes? No tiene, mire, no tiene un precio, no hay una exigencia, una obligación de que te tengo que estar extorsionando, o todo el tiempo las predicaciones se tornan, amado, porque la Biblia dice, da y se os dará, entonces el que da, y no sé qué, con el propósito de manipular la mente de las personas para sacarle dinero en ese momento. Amado, reflexionemos, pastores, arrepentidos y convertidos. O sea, no debemos extorsionar a la feligresía, no debemos manipularle sus finanzas. Tú no eres, tú no tienes el derecho de exigirle a nadie que te tiene que sustentar. Tú tienes que trabajar y darle también, apoyar a tus ovejas. No quitarle a tus ovejas el pan de la boca para que puedas comer tú y tu familia. No tienes el derecho. No existe ningún versículo en la palabra que respalde ese criterio que ahora se plantea con el diezmo religioso. El diezmo bíblico está definitivamente dado para el necesitado y en ese tiempo del pueblo de Israel para los levitas, no para el pastor. Sí, recordando que los levitas no se les dio tierra, no tienen una herencia en tierra y de hecho fueron dispersados en prácticamente alrededor de Israel en algunos puntos estratégicos para que sirvieran de testimonio a las diferentes tribus, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Y Anderson, fíjate que me llama muchísimo la atención. Hace poco tuve un podcast también con Karina. Y Karina decía que el tema era basta de lucrarse con Dios. Una cosa increíble, porque he visto casos de distintas denominaciones. Hay denominaciones que inclusive descuentan el diezmo por nómina a sus trabajadores, como si fuera un impuesto sobre la. Hay instituciones que, mira, que pacta. A Karina le sucedió una situación que una muchacha, déjame recordar bien porque ya lo comentó, aparentemente una madre, su hija falleció y el pastor le dijo, eso pasa porque tú no diezmas. Imagínate la cura que está sucediendo en el mundo religioso, en el mundo dogmático, y creo que la palabra dice, la verdad os hará libres. Fíjate que me llama mucho la atención que tú que eres estudioso de raíces hebreas, que a muchas de las personas que estudian raíces hebreas los llaman judaizantes, pero prácticamente no estás obligando a la gente a diezmar cuando hay personas en iglesias cristianas que están en la gracia, que sí obligan a la gente a diezmar, y me parece eso, me causa bastante ruido. Y me abre quizás un abanico de entendimiento en que realmente hacia dónde está yendo la iglesia del Señor en la actualidad. O sea, necesitamos un avivamiento y una reforma. La verdad os hará libre. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ojo, a las personas que nos ven, no pretendemos que esto sea el sí y el amén de todo. Usted tiene que leer la palabra del Señor, usted tiene que hacer sus estudios bíblicos, usted tiene que pedirle al Señor, Señor, esto es tuyo, esto realmente es la realidad, esta es la forma en la cual nosotros tenemos que ser iglesia, tenemos que ser qué, la eclesía, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad va a mostrarle a través de la palabra lo que verdaderamente es correcto. Evidentemente el pastor Anderson Bolívar está dando su aporte en Dios. Anderson, siguiente pregunta. ¿Por qué crees que se implementa el diezmo en la iglesia cristiana? Bueno, fíjate, vuelvo otra vez a una raíz. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Yo creo que, Dani, partiendo, es como, digamos, como ambiguo, ¿no? Porque cuando nosotros nos metemos en la palabra, nos sumergimos en realmente la palabra, y les digo, yo estoy leyendo la misma Reina y Valera 1960 que toda la vida hemos leído.
Y quiero darles con este versículo parte de esa respuesta. Dice, tanto que vinieron, eso está, ya les voy a decir para que ustedes lo puedan comprobar en su casa, eso está en Éxodo 36, versículo 4. Dice, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moshe diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Yahweh, que Yahweh ha mandado que se haga. Entonces Moshe mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían el material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Yo creo que eso no se está haciendo actualmente. Eso de estar pidiendo todos los meses, cada domingo. ¿Tú te imaginas, Dani? O sea, estar pidiendo cada domingo, todos los meses, llega una fiesta, que por cierto, las fiestas de Elohim están tergiversadas en la religión, digamos, en la religiosidad cristiana, evangélica, vamos a llamarlo así, porque hacen primicia y luego hacen la Pascua, celebran las Pascuas. O sea, cuando nos vamos a Levítico 23, vemos el orden donde primero es la Pascua, luego vienen las primicias, o sea, está todo como diversado con el propósito de que el primer día del año, la gente, o el primer mes del año, la gente tiene que llevar todo, todo lo que hizo, todo el dinero. Entonces, hay muchas cosas que se están implementando dentro de la, se siguen implementando dentro de la religiosidad que no está correcta, no está correcta. ¿Por qué se implementa volviendo a tu pregunta, el diezmo? ¿Por qué se implementa dentro de las iglesias? Porque realmente la persona busca es el lucro, Dani. O sea, buscan es de lucrarse a costa de ver que ahora las organizaciones eclesiásticas tienen que ser ahora con un lucro, tienen que ser un negocio. Mira, la palabra se está tornando un negocio. Se vende cada versículo, se vende cada administración. De verdad te digo sinceramente que eso, por el hecho de no tener comprensión de la palabra, por el hecho de no tener la comprensión, muchos están cayendo en el lazo del enemigo y están cayendo en esa confusión, en esas enseñanzas engañosas, dañosas, que se hunden los mismos hombres para destrucción y perdición, como lo leímos en Timoteo, porque la mayoría lo que quiere es usar o levantar una iglesia con el propósito de un negocio, de lucrarse. Okay. Ojo, no generalizo, pero es lo que realmente, lamentablemente, se ha colocado, ¿no? Si no está vigente, Anderson, el diezmo, ¿cómo podríamos sostener a la Iglesia de Jesucristo? Bien, es importante, Dani, partir o recordar de que son tres tipos de diezmos bien enfáticos lo que nos enseña la palabra. El diezmo levítico, vuelvo a repetirlo, Números, que está en Números 18, 21 y 24. Voy a dar este versículo acá, dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán servicio en el tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Ahí tenemos clarito, dado por el Eterno, realmente ese diezmo levítico parece entonces, ok, el sustento. Tenemos otro versículo, los diezmos para la fiesta, vámonos a Deuteronomio 16, del 16 al 17, dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, tu Elohim, en el lugar que él escogiera, en las fiestas solemnes de panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de la semana, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Ese versículo, Dani, muchas veces es tergiversado dentro de las congregaciones, cuando dice, bueno, ¿quién viene? ¿Quién va a dar para Dios? ¿Cuántos trajeron? Ninguno se acerca al púlpito, al altar con las manos vacías, todos vengan y den. No, no se refiere, aquí bien claro dice el contexto, que es en el templo, bien claro, no podemos sacarlo, eso era cuando se tenían que presentar, dice, tres veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, se tenían que presentar, entregar la ofrenda o el diezmo en el templo a los sacerdotes, bien claro, está registrado ese versículo. Y tenemos nosotros para los pobres, también tenemos otra enseñanza que está en Deuteronomio 14, versículo 28 y 28, dice, al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, ven que no es mensual, ves que no es cada 15, ves que no es semanal, del año, bien claro, y lo guardarás en tus ciudades,
y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo por la cuestión de la tierra, y el extranjero, y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amado, mire, la misma palabra nos da la respuesta realmente de cuál era realmente la enseñanza de la ley. ¿Quieres hablar de la ley del diezmo? Háblalo a través de la palabra conforme está registrado en la Biblia y no conforme a tus especulaciones o a tu teología sistemática institucional, porque estudiaste 5 años en el Instituto Teológico y eso fue lo que te enseñaron. O sea, qué mala forma de usar la enseñanza o de tergiversar los versículos del Eterno, de la palabra de Yahweh. Eso es robar. Amado, les insto en el amor de Yeshua, en el amor de como usted conoce, de Cristo, del nuestro Mashiach, que usted se arrepienta de estar haciendo esa practicidad dentro de sus congregaciones y realmente vuelva a la senda correcta a poder vivir la palabra conforme escrito está y no traiga para usted ni para su congregación maldición. Eso es traer realmente maldición a su congregación. Entonces, vamos a regirnos conforme está la palabra. Y si la palabra lo dice, entonces nosotros no somos quien para quitar ni añadir por pensamiento propio, para nuestro propio peculio. Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tu aldea y se saciarán. ¿Ven cuál era la justicia del Eterno? El gobierno teocrático, si lo llamamos de esa manera. El gobierno de Elohim para su pueblo era que hubiera justicia para todos. Por eso, eso se enseña en esta congregación acá, en lo que el Eterno me ha dado. Si yo tengo la posibilidad de comer bien, de vivir bien y de estar bien, tú también tienes el mismo amor de parte del Eterno, también te alcanza a ti. Se va a extender esa misma compasión hacia tu vida. La congregación tiene la responsabilidad de sustentar, de darte, de apoyarte, de servirte en esto, o sea, no extorsionarte, pero se te enseña a dar, de que tienes que dar para el sustento, porque para que esto se siga ampliando, todos tenemos que sacar de nuestro bolsillo y vamos a dar. Vamos a construir un local, no un templo, un local para congregarnos, porque no tenemos espacio en nuestra casa o porque está creciendo la feligresía. ¿Están todos de acuerdo, amado? Vamos a aportar cada uno. Amado, ya construimos el local, ya tenemos todo para reunirnos. Si esa fuera una de las exigencias que se pudiera plantear. Ok, mira, ¿qué hace falta? Hace falta bombillo, hace falta luz, hace falta esto, agua, no sé qué. Vamos a aportar. ¿Quién puede aportar? Todos aportamos con el propósito de que todos nos sintamos bien. Pero no con el hecho de que, ay, voy a montarme en el púlpito, voy a estar por encima de ustedes, ahora hagan ustedes y yo. No, amado, realmente no es el concepto de la congregación. Es más, en cuanto a mí se refiere, y he tenido la oportunidad de conversar con Dani en privado, bueno, y cuando eso crezca, te va a tocar de repente ampliar el local, no sé qué, ok, sí, si eso crece va a ser así, y yo tomo esa palabra, pero el propósito que nunca se pierda acá, de que no va a haber un púlpito, de que no va a haber un alfolí, de que no se va a exigir el diezmo, de que no se va a usar a las personas para sacar el dinero, bueno, o las personas que tienen más dinero, que suele pasar, la gente que tiene empresa, que tiene negocios, son dueños de bancos, solo se sientan adelante, entonces la pobre viejita que está atrás, que no tiene ni para comer, entonces ya viene con todo el sacrificio a dar, ¿no? De lo que más carece, y ella da de eso, entonces ella se sienta atrás, no la toma en cuenta. Amado, eso no puede existir, eso no está en el corazón del Eterno, no existe. Aún cuando le enseña la palabra en Lucas 21, del 1 al 5, cuando la viuda daba lo único que tenía, se fue tomada como ejemplo, porque mientras los demás daban la sobra o daban el diezmo para que la gente lo viera, yo sí, ella dio de corazón. Por eso se toma en cuenta mucho que lo que tú das lo tienes que dar de corazón, tiene que ser voluntario. Ahora, Dani, en cuanto a esa pregunta en lo actual, ¿qué se tiene que dar? Se tiene que dar ofrendas, se tiene que enseñar al pueblo, vamos a dar ofrendas para que el mensaje de Elohim se siga extendiendo. Si usted quiere contribuir con su pastor, si quiere ayudarle por su ministerio, por su servicio a la obra, si usted quiere ayudar a su maestro por el servicio a la obra, amado, que sea voluntario, que usted disponga de su corazón, dar con la misma vara que usted mida, será medido con lo mismo. Mire, si usted da poco, recibe poco, si usted da mucho, recibe mucho. Si nosotros no podemos leer la palabra medida remecida y abundante, o sea, tenemos muchos versículos que nos enseñan en cuanto al dar.
Si usted tiene un negocio, amado, digamos, de verdura, tiene un negocio de ropa y usted quiere dar, ay, mira, yo le voy a dar una ropita al pastor, le voy a dar una fruta, una pera, délo de corazón. Si usted quiere, pero no está en mi responsabilidad ni ningún líder exigirle a ninguna oveja, y mucho menos si hay un necesitado, exigirle que el diezmo. Repito, no se le debe exigir ni diezmo ni ofrenda a necesitados. Al contrario, usted, pastor, tiene que darle el sustento a esa oveja. Usted tiene la responsabilidad de darles. Usted tiene que reunir a toda su congregación y vamos a reconocer. No esa. Y otra cosa, amado. Lo que tu mano derecha haga, no lo sepa tu izquierda. Mire, eso de que yo me voy a tomar, y es algo que yo vengo arrastrando y vengo luchando contra eso siempre. El hecho de que usted vaya a dar una funda de comida, una bolsa de comida, que lo dice, va a tomar una foto, usted se pone así, bueno, hoy repartiendo tarritos de sopa a esta gente necesitada, al pobre, para que nos vean. Miren, hay que tener cuidado con eso, hay que tener tacto con ello. Yo creo que lo importante es cumplir con el Eterno, y lo que usted haga en los secretos, su Padre se lo va a recompensar en público, lo enseña la palabra. Así que si usted le va a dar a una persona, no se tome foto. Si usted le va a apoyar a otra persona, no lo diga. Simplemente apártelo, llámelo en silencio. Mire, le voy a dar de parte de mí, una bendición de parte de Dios, una bendición, no diga nada. Damos gloria a Él, oramos, todo, nada. La iglesia no, ¿qué? ¿Quién trajo? ¿Quién no trajo? Amado, eso es avergonzar a tu prójimo. Porque hay personas dentro de la congregación que a veces no tienen cómo dar, y cuando le pasas la cestita de pan, porque eso no es alfolí, eso es una cesta de pan o una cestita de cajón que tú tengas por ahí, una cosa que tú hiciste de madera, o mandaste a hacer de piedra, de lo que sea, el material que sea, cuando tú lo pasas, y la persona a veces se queda así como que no tengo para dar, y lo está forzando para dar, se queda como angustiado, le estás afligiendo su corazón, y eso no es justicia delante del Eterno. Eso no es justicia. No, y es coacción, es coacción. Prácticamente hay un factor psicológico cuando te pasan algo por aquí, o sea, te obligan prácticamente a algo que, bueno, es parte de la estructura, ¿no? O sea, no tengo, voy a ver cómo hago para dar. Hay gente que inclusive hace que da y no da, como para no quedar mal, ¿no? Pone la mano así y no dan. Y es una realidad que lamentablemente se está aplicando. Anderson, te hago una pregunta, ¿no? Para que luego tú también puedas ampliar. ¿A qué promesa aferrarnos para recibir el favor de Dios en este tiempo? ¿A qué promesa? A la obediencia a la palabra, o la obediencia a la Torah. Mira, cuando nosotros cumplimos un mandamiento, cuando nosotros nos sometemos a Él en cuanto a obedecer lo que Él nos demanda, como ese pueblo ahora injertado por la fe en Yeshua, que somos injertados por la fe en Yeshua, no somos judíos, el pueblo de Judá, el pueblo judío, son nuestros hermanos y le amamos. Nosotros somos ese Israel disperso en las naciones, somos ese Efraín. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos el mensaje, no es que estamos saliendo de una secta para otra cosa, no, es que estamos llegando a la restauración, estamos volviendo a nuestras raíces. Cuando entendemos de que Él es mi gobernador y que yo tengo que regirme por su constitución, así como yo me rijo ahora en Ecuador, porque el presidente dice que ahora vamos a caminar, digamos, con mascarilla y tenemos que andar, entonces yo me someto a ello y me va bien por someterme a esa autoridad, digamos así, porque estoy siendo obediente y recibo, digamos, esa bendición por obedecer las leyes colocadas en este país. ¿Cómo no voy a recibir mayor bendición cuando yo me someto a la voluntad de mi Elohim, de mi Padre, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestro Yahweh, de nuestro Adonai? ¿Cómo no voy a recibir todas esas bendiciones en base a su promesa? Si tú eres obediente en cumplir su palabra, en que dice, mira, si vas a dar el diezmo, vamos a poner un ejemplo, ese versículo sobre lo que hizo el de Malaquía 3:8, cuando habla sobre maldito soy con maldición porque habéis robado a Yahweh. ¿A qué se refería ese contexto, ese versículo? Se refería al pueblo de Israel que se había apartado de cumplir los mandamientos, de cumplir la Torah del Eterno, y se estaban olvidados de hacer su ley. Y el Padre los está exhortando, vuelvan otra vez, arrepiéntanse, vuelvan otra vez a hacer lo que yo les mandé y den el sustento a los levitas, van a devolver el diezmo y la ofrenda que están estipulados en mi Torah, para que nunca falte comida en la casa de Yahweh. Lo dice bien claro la palabra. Entonces,
Yo te puedo decir que cuando tú te sometes a su voluntad y cuando tú haces lo que está escrito en su palabra, vas a ser próspero. Es que ese es un error del diezmo y la ofrenda, de que no, voy a dar $10 para recibir 20. Es un error que tenemos, que me meto, hemos tenido todo, hemos caído en ese error de que, bueno, hoy voy a dar $5 y voy a recibir 20 el mes que viene. O voy a dar mi diezmo con... Voy a dar multinivel. ¿Cómo dices? Un multinivel cristiano. O sea, yo 10 y 20. Te voy a decir algo, esto se ha tornado piramidal, porque eso es otra cosa, Dani. Que entonces el pastor tiene una iglesia, entonces va a construir otras más por debajo de él, entonces a todas las hace acreedoras de tener que diezmar para acá. Entonces es una pirámide. Se ha tornado un negocio extorsionado totalmente, que entonces... Hija, ese cuento de que iglesia hija, iglesia madre, amados, despierten, abran los ojos. Eso no está en la palabra, eso no lo dice Yahweh Elohim por ninguna parte. Lea desde Génesis hasta Revelación, lea desde Bereshit hasta Revelación, lea todos los versículos. Yo creo que alguien lo busque y diga en qué momento sale de que iglesia madre, iglesia hija, entonces tú tienes los diezmos, entonces de ahí vamos a recolectar, entonces todo ese diezmo va a la iglesia principal, a la iglesia madre. Entonces tú ves que la iglesia madre es la rica y las iglesias son las pobrecitas, las que dan dolor, las que tienen que fajarse con el diezmo, más sobre el diezmo y recontra el diezmo y la ofrenda que hay que pedirle para, porque hay que sacar doble diezmo, el diezmo de la iglesia hija más el diezmo de la iglesia madre más una ofrenda de la iglesia hija más una ofrenda. O sea, amado, esta malversación y tergiversación del manejo de tus finanzas es lo que te trae a ti la pobreza y la escasez, y lo que te trae, lo que hace que en vez de prosperar y avanzar y de sentir paz a la hora de dar, empiezas a sentir ese dolor en tu corazón o empiezas a guardar el dinero con temor a dar o empezamos con esa sugestión que se nos ha dado lamentablemente por la mala manipulación, por la manipulación negativa, ¿no? La forma negativa de explicar y de enseñar cómo debes dar o cómo debes aportar con tus finanzas para la obra del Eterno. Entonces, yo les llamo la atención en cuanto a esto y a que nos vayamos a la palabra, a que dejemos de estar engañados, a que abramos los ojos, a que despertemos, a que vamos a profundizar, no todo le tengo que decir amén. No, el pastor está diciendo que lo que dice Malaquías de que si no das, que el devorador va a venir y te va a robar, te va a destruir. No, es que no, pastor, discúlpame, arrepiéntete. Tú estás sacando ese versículo fuera de contexto, ¿sabes por qué? Porque estaban hablando en ese entonces de que a una cosecha, por no darle, venía ese juicio y vendrían las plagas, las langostas y se comerían todo ello. O sea, en ningún momento te está hablando que el devorador es algo espiritual y que el devorador te va a comer tu finanza y entonces va a entrar en pobreza. Amado, estamos usando psicología del terror para engañar a la gente, para sacarle dinero a la gente. Pastores, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y realmente enseñen la palabra, no como ustedes crean, no como no repetir como un loro, no hacer porque el pastor así me enseñó. No, vámonos a la verdad, vámonos directamente a lo que está escrito. Si dice que el diezmo era solo alimento y era cosechado en un año, era dado para el necesitado, para el levita y aquello, y la ofrenda es para el pueblo, para los santos, para el que está ministrando actualmente, como lo enseña Rab Shaul Pablo, y hay que darlo alegre y no es un monto en específico y es conforme hayas prosperado. Entonces, amado, si usted está sacando todo esto a su beneficio y está sacando todo fuera de contexto, va a recibir maldición. Va a recibir maldición. Mira, hasta el banco, como para no hacer publicidad, tenemos muchos bancos financieramente, de los demás. Las iglesias se han tornado en una organización lucrativa y han tenido sus negocios y han tenido, o sea, y crecen. O sea, eso de el hecho de no implica que, o sea, no se justifique, no, pero es que Dios nos ha prosperado. Acá nosotros pedimos el diezmo, pedimos la ofrenda y seguimos prósperos. No, amado, creo que la prosperidad se está malinterpretando. El hecho de que tengas dinero o finanzas o el piso de cerámica o las luces cámaras de acción o que estés en una buena posición, tengas una Chevrolet, tengas un carro último modelo, un Hyundai, o sea, tengas un sinfín de marcas, casas, y eso no significa que estés aprobado delante del Eterno. Entonces, reflexionemos sobre esta situación, porque ya simplemente por hacer esa tergiversación de la palabra, ya ustedes le recibirán la recompensa, amado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, yo quiero llamar a reflexión al pueblo. Abran los ojos.
No se dejen robar, amados. Si usted siente que lo están robando allí, que todo es dinero, y usted no ve al pastor sirviéndole las 24 horas del día, acercándose a su casa, preguntando ni siquiera qué le falta, sino que le lleva la bolsa de comida, le ayuda con el arriendo de su casa, le da para el teléfono, no sé qué, le ayuda. O sea, ve que usted no está pasando por necesidades, le extiende la mano en todo momento, salga de allí. Porque realmente lo que lo están es robando, literalmente. Vaya a ser realmente un sitio donde usted sienta que está creciendo conforme a la Torá, y ahí va a haber la prosperidad, que se lo digo yo, que por muchos años estuve en eso, dando traspiés, recorriendo iglesias y luchando, y viviendo para vivir esa lucha, ese dolor y ese pesimismo, y que no me alcanza el dinero. Ahora, amado, de hace 3 años que el Eterno me llamó a retornar a estas raíces hebreas, he podido ver la cabo de y que es la gloria de Dios. Le he podido ver en mi vida, en mi familia, me ha hecho crecer. Ustedes pueden ver en mis redes sociales todas las bendiciones que me ha dado, y no he tenido necesidad de estarle pidiendo absolutamente a nadie que me dé el diezmo de nada. Aquel que da se reparte, aquel que da es para que todos estemos bien. Si somos 20, los 20 tenemos que comer bien. Si somos 30, los 30 comemos bien. Y amado, esta iglesia, por la compasión del Eterno, esta congregación, esta quejita, que lo entiendan, la iglesia que se está levantando acá es próspera, es una iglesia donde la gente está creciendo en abundancia, y no solamente en lo espiritual, sino en lo material. El Eterno les está dando negocios para que se independicen y para que tengan manejen sus propias finanzas. Es una cosa, amado, que está dando fruto, y no me jacto por el hecho de tener o no tener dinero, sino que me glorío en el Eterno de ver que mientras más hacemos su voluntad, más somos prosperados. Entonces, Dani, esa es mi respuesta. Yo creo que si nos apegamos a lo que dice su palabra, vamos a recibir esa bendición por consecuencia. Si tú le honras al Padre, el buen Padre te va a dar lo que necesitas. O sea, si tú haces la voluntad del Padre, Él te va a dar lo que tú necesitas. No debes cuestionarlo, no debes negociar con Él, no debes, digamos, condicionarlo. Tú no puedes decirle, bueno, hoy te doy $5 porque mañana quiero que me des 20. O sea, eso es una falta de respeto. Tú das porque das por agradecimiento, no por compromiso. Das por agradecimiento. Agradecimiento a que fuiste salvo. Agradecimiento a que ahora estás recibiendo tus bendiciones. Agradecimiento porque conociste al Eterno. Agradecimiento porque Él te bendice. Tú lo das por agradecimiento, no porque tengas que pagarle nada a Él, porque tu dinero a Él no le hace falta. Entonces, es importante entender que debemos dar, amados, dar, porque debemos ser desprendidos del corazón. Hasta la palabra lo enseña en primera de Crónicas 29:11. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Si yo recibo $100, ¿lo estoy recibiendo de quién? De mi jefe. No, lo estoy recibiendo del padre que usó a mi jefe para darme a mí ese sustento. Entonces, de eso yo voy a dar al necesitado, voy a dar a la viuda, voy a aportar para que la obra se siga extendiendo. No es que yo tengo que tener un negocio, que suele pasar, y llamo la atención a estos pastores, no es que usted tiene un negocio aparte, usted es ingeniero mecánico, usted es médico, usted es abogado, usted, qué sé yo, panadero, pero entonces llega a la iglesia y usted cobra el diezmo de la iglesia adicional, tiene su otro negocio. Amado, arrepiéntase. Eso no es así. Eso no es así. Por eso es que nos llaman de la calle, hermano. Personas inconversas nos llaman a todos. Dicen, el pastor ya nos va a robar, ya es un ladrón. Ese es lo que quiere, estafarnos. Amado, por culpa de haber manejado mal los versículos de la palabra, por haber sacado de contexto y hacer un pretexto, un dogma, actuar con la religiosidad, por culpa de eso, amado, es que la gente en la calle habla mal del pastorado. Habla mal de la iglesia evangélica, habla mal de todo. ¿Por qué? Porque se tergiversó la palabra de Elohim. Y eso, amado, es la consecuencia de no haber obrado conforme a su voluntad. Wow, esto estuvo tremendo, Anderson. Quiero agradecerte, se nos fue el tiempo. A los que van a ver el video en YouTube, van a poder ver completo el video, tanto la primera parte, porque se cayó, y esta segunda parte que se cayó, que estamos en Facebook. Gracias, Anderson, por tu aporte. Como yo siempre digo a la comunidad, discernir, a buscar la presencia de Dios y a estudiar la Biblia, a buscar, a abrir la Biblia, qué me quiere decir el Señor con todos estos temas tan especiales. Un abrazo para cada uno y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Anderson. Chao, Dani. Agradecido con esta oportunidad, y así es, a estudiar. Gracias.